lindo, estás lindo. ¿Qué me ibas a decir de la gorrita? Coño, que me echaste una gorrita bonita y buena. De gallito. Y la otra vieja se la regalé a... Oh, a tu socio, a Ñato. A Ñato, sí. ¿Qué trajiste? ¿Qué me trajiste? No me lo eches para adelante. Espérate, que me da miedo. Ay, qué lindo. Me lo van a llevar a mí a medir. Miren eso, qué clase de cangrejo me trajo él. Wow, increíble. No tengo más nada, mi niño, no tengo más nada. Ay, pobrecito, qué hambre tiene por tu vida. Qué desesperado del hambre. ¿Qué, mi vida, qué? ¿Qué, mi niño, qué? ¿Qué? ¿Qué, mi amor, qué? Pobrecito. Ven, mi niño, ven.
por donde. Sentarme en el sillón para velar los gorriones. Mm. Cuando bajen a comer, le voy a echar migajita de pan para que bajen a comer. Sí. ¿Está rico el cafecito, papi? Aquí está sabroso. ¿Qué? ¿Qué tú quieres, macho Choshi? ¿Qué tú quieres? ¿Eh? Suena para que la gente vea, ¿eh? ¡Toma! No te veo tu mano. Hoy estamos aquí en el restaurante más lindo de todo Caiberén, se llama El Marinero. Estamos con unas muchachas de lo más bonitas que son aquí las dependientes. ¿Cómo tú te llamas, mi amor? Fanny González. ¿Tú cómo te llamas? Yoslady. ¿Y la otra muchacha? Denise Feria. ¿Ah? Denise Feria. Denise. Ay, qué nombre más bonito. Denise Feria. ¿Qué horario tiene este restaurante? De 12 a 12. ¿Este restaurante habla de 12 de la madrugada? De 12 de la mañana. Ah, abre a las 12 del mediodía hasta las 12 de la noche. Y bueno, seguro que aquí ofertan platos típicos de Caibarén. Vamos ahora a ver qué ofertan aquí. Ustedes van a ver que les va a encantar.
Miren, tienen mojito, Cuba Libre, esas son las bebidas, los entrantes, ensalada fría, que rico, con atún, jamón, langosta. Está todo bien rico, bebidas sin alcohol, pastas, carnero, qué rico. Wow. Como hay cosas de marisco, paella, arroz imperial, arroz frito. Bueno, ¿qué me tienen que decir del restaurante? Muy bello, muy bien ambientado, el servicio es muy agradable, las jóvenes son muy agradables, muy respetuosas. Nos qué bien. Me encanta eso. Perfecto. Esos son los famosos pechinos que venden aquí. Oh. Relleno. Wow. La comida que me tienes que decir, ¿qué has comido aquí? ¿Qué es lo que más te ha gustado? ¿Qué, tú, no, ¿qué plato tú recomiendas a los clientes a que vengan? Bueno, los plátanos rellenos, los pechinos rellenos son una ricura. Perfecto. No se ve en cualquier lugar. Como digo, el resto de la comida es muy especial, muy buena. Perfecto, gracias. Muchísimas gracias. Bueno, ¿y quieren decirle algo a los suscriptores del canal? Que se sigan dando like. Oh. Muy importante. Y que se suscriban. Claro que sí. Ajá, Robert. A ver, que se suscriban al canal de Madeline. Madeline Pérez Noa. Madeline Pérez Noa. Así mismo. Una buena recomendación. Así mismo, gracias. Este es el plato del arroz amarillo. Ah, mira, qué decoración más linda. Con un arroz imperial. Sí. Ah, ese es el arroz imperial. Wow. Y estos son los servidos con, sí, rellenos con camarones. Que venga Dios y nos vea con ustedes. Muchísimas gracias, que Dios me los bendiga. Está, pueden entrar por el puente de la playa. Ahora yo les voy a mostrar dónde exactamente está el lugar. Entras por este es el muelle de la playa, ya en la entrada de la playa, y aquí es donde está el restaurante, que incluso tiene un set de actuaciones. Aquí vienen artistas famosos. Esperanza, tú me puedes decir qué artistas han estado en el lugar. Yo me recuerdo fue David Bisbal. Wow, David Bisbal, miren, aquí vamos a ver, que para que ustedes vean, aquí tenemos uno de los grandes artistas de Cuba que han venido al restaurante. Ustedes saben, galeros, si les gusta discoteca, disfrutar de un plato cubano bien sabroso y de Caibarien, llégate al Marina. Dime la dirección, ¿tú sabes la dirección exacta del lugar? Carretera de la playa. Carretera de la playa, esto se ve de la entrada de la playa. Después que usted ve la entrada de la playa y ve el delfín, ¿no? ¿Qué es eso? Un delfín, la escultura del delfín. Ahí baja por el caminito y ya te vas a encontrar con el sitio. Nos vemos en el próximo capítulo. Que Dios me los bendiga y suscríbanse. Bye.